Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que se mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos, pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta semana y en este día recordando a nuestra Madre, la bienaventurada Virgen María, Madre y Medianera de la Gracia. Esta memoria obligatoria que celebramos nosotros como Iglesia. María, que siempre está como Medianera, la que nos ayuda, la que interviene, la intercesora. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, vamos a pedir perdón humildemente al Señor. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en un misterioso designio de tu providencia nos has dado al autor de la gracia por medio de la Virgen María y la asociaste a la obra de la redención humana, concédenos alcanzar por ella la abundancia de la gracia y llegar al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente, y a su debido tiempo Él manifestó su palabra, mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por el mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios, el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo
y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado sino una sola vez y tener hijos creyentes, a los que no se pueda acusar de mala conducta o rebeldía, porque el que preside la comunidad en su calidad de administrador de Dios tiene que ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí. También debe estar firmemente adherido a las enseñanzas ciertas, la que está conforme a la norma de la fe para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la firmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles entonces dijeron al Señor, auméntanos la fe. Jesús les respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está allí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor nos invita a perdonar, perdonar. Lo que nosotros conocemos también, el decir 70 veces 7, perdónalo a tu hermano si tantas veces viene y te vuelve a pedir perdón. Pero atención, queridos hermanos, lo que significa verdaderamente este pedir perdón, porque es un tema bastante espinoso. Y la pecha, pecha, te lleva, y andela lleva el coa, peña de conazón, me lleva la ña perdona. Muchas veces decimos que el perdonar justamente es olvidar, pero ¿por qué decimos estas cosas, queridos amigos? Justamente porque esto significa que nosotros después no volvemos, ¿eh? Como el vómito del perro, como se dice, ¿verdad? Que vomita, veo, huye, la o vomita. Y ahí tengo, vea. Veo, vomita, veo, y te pago, veo, huye, evo, hijo, huye. Y eso entonces para nosotros es asqueroso, digámoslo así, ¿verdad? Japea la ñande yeya, pues. Qué asqueroso que somos entonces, ¿verdad? Que decimos que perdonamos, pero en el fondo, después volvemos de nuevo sobre nuestro propio vómito. Es decir, lo que al comienzo hemos vomitado contra el hermano, hemos dicho contra el hermano, después decimos que lo perdonamos. Ate cuya cuerama lleva. Aupe,
O asala tiempo, aña de mando, aña no se llega, vaya y llegando, corre ya poco, voy hace 40 años, voy a morir, hace 20 años, de van a de mando, ay, ande coco, voy a ir ya poco, y se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es verdaderamente perdonar. Perdonar significa, queridos hermanos, el perdonar de corazón las ofensas, es decir, el no volver a sacar y a sacar y a sacar y a vomitar justamente aquello que nosotros hemos perdonado. Pero recordemos una cosa importante. Cuando nosotros verdaderamente perdonamos al hermano en este sentido, estamos olvidando. No quiere decir que tenemos amnesia. Y si fueron momentos duros y más difíciles, peor todavía, por lo menos en el sentido del recuerdo y de la memoria, porque un vapor peña de acá me lleva. Pero entonces, el perdonar del que nos está hablando Jesús es de la disposición. Si viene y te pide perdón, es la disposición del corazón y es la actitud nuestra con respecto al hermano. Pero ahora entendamos bien, porque alguno diga tú, oñembo vivo, oñembo zorrito, y se, y no, bebe goña de yara, y la perdonada siempre. A uno perdona Yeshua, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una forma como nosotros seguimos siendo infieles, seguimos haciendo las cosas que nos gusta, seguimos robando y seguimos haciendo. Y usted está bien. La yahaya pola y vaya, pues yo llegué, no a la Biblia, oigo, y déjese perdonar, que esto que aquello. No, queridos hermanos, no quiere decir eso el perdón. Es una actitud. El perdón significa verdaderamente darle esa oportunidad a la persona. Eso significa, o sea, ser misericordioso, mísero, con el pobre, con el que necesita, con quien uno se da cuenta que necesita de una fuerza y necesita de mis manos, de mis brazos, de mi actitud para poder levantarlo, ¿verdad? Mísero cor cordis, entonces el corazón hacia el mísero, porque allí es acuá. Pero aquí viene el compromiso, ¿verdad? El caminar juntos. Entonces, no es una cuestión superficial, una cuestión de decir, sí, te tengo que perdonar nomás luego y ya está, ¿verdad? Sino que incluso ustedes saben que dentro de lo que nos dice el perdón, muchas veces no es que nosotros sí o sí tenemos que ir de nuevo a abrazar a ese enemigo, ¿verdad? Que tanto mal te ha hecho, etcétera, etcétera. Sí, porque yo vengo y te perdono que esto y que aquello. No, no quiere decir eso. Sino que sobre todo quiere decir aquí, queridos hermanos, la actitud que nosotros tenemos y que decimos, así como Jesús dice en la cruz, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero eso no quiere decir entonces, toyapoga tu hijo y atojore hijo y ese pez. Toyapo todas las veces que no, no, Señor. Eso no quiere decir entonces, toyapo y veis, siempre lo yaposeas y veis. Sino que nosotros cuando decimos, perdónale, Señor, porque verdaderamente no saben lo que hacen, estamos haciendo una súplica. Y estamos haciendo entonces una petición a Dios y nosotros mismos nos ponemos a disposición para decirle, ñandeyara, orepitumomina y gatuanguesa, oye, esa pea mío, oye, esa cua mía, lleva epocomina, pe y corazones, pe iñe, toye esa cua, y cua esa toñe, punube te cobe, pajú, upe esa mantica, tuta, lleva la yagua, hasta la cristiana haisha. Pero se dan cuenta que somos nosotros quienes nos predisponemos, queridos hermanos, para el perdón. Somos nosotros, entonces, que en el fondo, ñañandúa lleva, allá lleporia juveres, copeña de la villare, jaupeare coñan de jaupea lleva ñiqua, epeñan de poñamo pu a mi jangua, allá y pea, pemba e posipo, huevi miñan de la pisacuera. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que procure actuar siempre con justicia,
y que el Señor le fortalezca para cumplir correctamente su misión en el mundo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se dejen guiar por el Evangelio de Jesucristo y manifiesten la verdadera fe en Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que tengan el cuidado de no perder la esperanza y la paciencia por los demás, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos. Escúchanos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas peticiones que acabamos de hacerte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol son tus regalos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, la ofrenda de expiación y alabanza que te ofrecemos en esta conmemoración de la gloriosa Virgen María. Y por la acción del Espíritu Santo, conviértela en el sacramento de nuestra redención que Cristo, mediador, instituyó para reconciliarnos contigo y ser para nosotros fuente viva de gracia y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva
se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso, nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha devoción decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados, queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Y así ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor.
Oración final. Te pedimos humildemente, Padre, que renovados por la Eucaristía en la fuente de la gracia, con la intercesión de María Santísima, vivamos cada día más unidos a Cristo, nuestro mediador, y cooperemos con mayor fidelidad a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos.